Bienvenidos chicos, vamos a iniciar otra clase más, no sin antes darles la bienvenida. Por favor, vamos a hacer algunas preguntas de las clases anteriores, estén listos, ¿ya? Estén listos ahí. Listo chicos, entonces ahora sí vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Cuál era la diferencia entre el carbono 12 y el carbono 14? Los neutrones y protones. Muy bien, la diferencia en el número de los protones o de los neutrones. Neutrones. De neutrones. Los neutrones, ¿no es cierto? ¿En qué elemento se transformaba en el momento del cambio del carbono 12 al carbono 14? Nitrógeno. Nitrógeno. Muy bien. Este carbono 14, ¿para qué nos ayuda dentro de la historia? Para ver la edad que tiene algo antiguo. Ya, yeah. Para fechar, ¿qué tipo de organismos? ¿Qué tipo de organismos? Los fósiles. ¿Pero qué tipo de fósiles? Los huesos. Ya, yeah. ¿De qué organismos? De los dinosaurios. ¿Cómo? Señor Franco. De los dinosaurios. Ya, yeah. ¿A qué va la pregunta? ¿Que el carbono 14 va a ayudar a fechar o a dar fechas de la antigüedad en organismos orgánicos? ¿Por qué en organismos orgánicos? A ver. Porque el carbono 14 solo está presente en ese tipo de organismos. Muy bien, porque solamente el carbono 14 está presente en ese tipo de organismos. Pero el carbono 14 tiende a desintegrarse, ¿no es cierto? Pasan algunos miles de años y el carbono 14 suele desintegrarse. ¿Con qué otra técnica los científicos o los paleontólogos fechan a los fósiles? ¿Con qué otra técnica? Con el uranio. Urano y el potasio. Con el uranio y el potasio, muy bien. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un isótopo? ¿Qué será un isótopo? Si ya sabemos que cambia el número de neutrones, ¿qué será? Ya les estoy diciendo, pues, chicos. Átomo. ¿Qué será? Es átomos del mismo elemento. Ya son... Puede ser cualquier elemento en el cual va a variar en el núcleo los números de neutrones. Ese es un isótopo, va a variar en el núcleo los números de neutrones. ¿Por qué variaba? Hubo alguna situación en la que variaba. ¿Por qué variaba? A ver, ¿por qué variaba el número de neutrones? Vimos en el video, chicos. ¿Por la contaminación? No, vamos a confundir. ¿Por qué variaba? Acuérdese que vimos que variaba por los rayos radioactivos. Cambiaba el número de protones y la actividad. Por la energía solar. Muy bien, por la energía solar, ¿no es cierto? Listo, chicos. Entonces, ahora sí, continuamos. Y vamos a dar lectura a lo que son los isótopos. Me ayuda, por favor, a leer la señorita Paguayanaí lo del recuadrito que está abajo de los gráficos. Interdisciplinariedad, ciencias naturales y química. El estudio del átomo y su estructura y la comprensión del funcionamiento de los modelos atómicos del carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Se ve que los tres átomos pertenecen al mismo elemento, pero difieren en la cantidad de neutrones en el núcleo. Mientras que el carbono 12 tiene 6 neutrones y 6 protones, el carbono 14 posee 8 neutrones y 6 protones. Los átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones se llaman isótopos. Entonces, chicos, vamos a resaltar. Los átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones se llaman isótopos. Aquí, ¿de qué color
está pintado el núcleo en estos tres átomos de carbón? ¿De qué color está pintado el núcleo? ¿Ah? Amarillo. De color amarillo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tenemos que el núcleo está formado por protones y por neutrones. ¿Y dónde se encuentran los electrones y de qué color son? Son los rojos. Son los rojos que tienen carga eléctrica negativa. ¿Y en dónde están ubicados? Alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo, y esos círculos se denominan órbitas. Escriba ahí órbitas para que no se olvide usted. Listo, chicos. Continuamos. Y me ayuda el señor Herrera, por favor. Continúe con la lectura, señor Herrera, para resaltar. Ya le dice, es necesario aclarar que el carbono 12 y el carbono 14 son iguales en sus propiedades y los seres vivos no diferencian un átomo de CO12 de otros de CO14. Así que este elemento es asimilado por los productos que toman carbono del CO2 atmosférico, y que el proceso de fotosíntesis lo transforma en alimentos para el vegetal a través de azúcares simples, almidones, grasas y otros. Listo. El señor Kaina me va a decir qué es lo que resaltamos de aquí, la idea principal de esta estrofa. A ver. Es necesario aclarar que el carbono 12 y el carbono 14 son iguales en sus propiedades. Y muy bien. Continúe con algo principal también el señor Arián Calderón. A ver, ¿qué más resaltamos de este párrafo? Es necesario aclarar que, es necesario aclarar que el carbono 12 y el carbono 14 son iguales en sus propiedades. Señor Calderón, ya acabamos de resaltar. Le digo que continúe. Algo más de importante tenemos en este párrafo. Que toman carbono del CO2 atmosférico y que en el proceso de fotosíntesis lo transforman en alimento para el vegetal a través de azúcares simples, almidones, grasas y otros. Hasta ahí, resaltamos. Así que este elemento es asimilado por los productores y que en el proceso de la fotosíntesis lo transforman en alimento para los vegetales. Me ayuda con la lectura la señorita Benalcázar. El carbono 14 tiene una característica atómica que no posee el carbono 12, y es que el carbono 14, un elemento radioactivo, con el tiempo poco a poco va eliminando energía hasta convertirse en nitrógeno 14, que es otro elemento químico muy diferente. Listo, la señorita Tinoco me va a ayudar con el... ¿Qué resaltamos? A ver, de esta frase, ¿qué es lo que resaltamos, señorita Tinoco? Los vegetales, al ser consumidos por los animales herbívoros, pasan carbono 12 y carbón 14 indiferenciadamente. Tú leíste esto, la señorita, ¿cómo es? Benalcázar leyó la otra estrofa. A ver, me ayuda el señor Garzón, Michael Garzón. ¿Qué es lo que resaltamos? Señor Garzón, ¿está presente? A ver, señor Garzón, ¿me colabora, por favor? No, la señorita Carrera Anaí, ¿qué es lo que resaltaríamos de aquí? Todo esto estamos solamente plasmando lo que vimos la clase anterior en el video. A ver, Anaí. El carbono 14 tiene una característica atómica que no se posee. A ver, que no posee el carbono 12. Verán que lo más principal no está siempre al inicio. Ya sí. Hemos comentado esto. ¿Qué puedo decir, Lisa? A ver, dígame, señor Herrera, perdón. El carbono 14, un elemento radioactivo, con el tiempo, poco a poco va eliminando energía hasta convertirse en nitrógeno 14. Muy bien, resaltamos, por favor.
El carbono 14 es un elemento radiactivo. Con el tiempo, poco a poco, va eliminando energía hasta convertirse en nitrógeno 14. Continuamos. Me ayuda con la lectura el señor Kevin Zurita, por favor. Donde que dice limitaciones del carbono 14 para la datación de restos fósiles. Limitaciones del carbono 14 para la de datación de restos fósiles. Los científicos han determinado que después de 5.730 años, cualquier resto orgánico ha perdido la mitad de su carbono 14. El carbono se ha transformado en nitrógeno 14 por el proceso de semidesintegración atómica. El tiempo de 5.730 años se denomina vida media del carbono 14 y se tiene establecido que después de 4 vidas medias, 5.730 años por 4 igual a 22.920 años de antigüedad. Esta técnica tiene una validez científica. ¿Continúa? Para restos fósiles, ya. Continúa tú mismo. Para restos fósiles más antiguos, la técnica no es confiable y se necesita utilizar otros métodos. Algunos basados en el proceso, en los procesos radiactivos de elementos que tienen una vida media mayor al carbono. Listo. ¿Qué resaltamos de aquí, este señorita Trujillo? Por el proceso de desintegración atómica, el tiempo de 5.730 años de vida se denomina vida media del carbono 14 y tiempo establecido después de 4 vidas medias. Ya. Resaltamos esa situación y vamos a resaltar también esto que dice de la desintegración atómica y el tiempo de vida del carbono 14. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Está claro esta situación porque también vimos en el video, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de lo que hemos resaltado, vamos a hacer un organizador y no se olvide de pegar cromos, no se olvide de pegar cromos. Hacemos de lo resaltado un organizador. Listo. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Listo. Entonces, muchas gracias, muy gentiles por conectarse. Nos vemos el día viernes de Ciencias Naturales y lueguito nos vemos en la hora de proyectos. Espero que tengan todos el material y si no, para ver alguna solución vamos a dar. ¿Listo, chicos? No se olvide de entrar a las 10 y 5 en punto a proyectos. Nos vemos hasta luego. Nos vemos en proyectos. Hasta luego.